Una fiesta especial, se le despertó a las brujas las ganas de parrandear. La lechuza repartía las cartas de invitación y les pedí encarecida fueran cumplidas en la reunión. Y les pedí encarecida fueran cumplidas en la reunión. En Panditerian, su aldea, ya era imposible poder dormir, pero una que no invitaron, la bola por ahí regó. Y el cura con monaguillo, con cruces y procesión, les practicó un exorcismo y fuera bruja de la región. Con su música otra parte no me alborote la población. Con su música otra parte no me alborote la población. Volando las narigonas en sus escobas de propulsión, buscaron mejores climas para sus gritos y su fiestón. Oyeron la rumba criolla cuando pasaban cerca de aquí, y el ritmo de Emilio Sierra les metió un brujo en el corazón. Ahora tienen su colgorio entre las cuevas del Quiriri. Allí no encienden las velas y ni linternas te alumbrarán si están en el aquelarre y uno no tiene la invitación. Lo mejor es estar lejos de aquella fiesta y no ser mirón, y más bonito dejarse robar la calma y la ilusión por la magia de los ojos de una trigueña de esta región. Se le despertó a las brujas las ganas de parrandear. La lechuza repartía las cartas de invitación y les pedí encarecida fueran cumplidas en la reunión. Y les pedí encarecida fueran cumplidas en la reunión. Cruces y procesión, les practico un exorcismo y fuera brujas de la región. Con su música otra parte no me alborote la población. Con su música otra parte no me alborote la población. Volando las narigonas en sus escobas de propulsión, buscaron mejores climas para sus gritos y su fiestón. Oyeron la rumba criolla cuando pasaban cerca de aquí, y el ritmo de Emilio Sierra les metió un brujo en el corazón. Ahora tienen su colgorio entre las cuevas del Quiriri. Allí no encienden las velas y ni linternas te alumbrarán si están en el aquelarre y uno no tiene la invitación. Lo mejor es estar lejos de aquella fiesta y no ser mirón, y más bonito dejarse robar la calma y la ilusión por la magia de los ojos de una trigueña de esta región. Se le despertó a las brujas las ganas de parrandear. La le- 6 de la tarde en punto en Colombia, 8 de la tarde aquí en Buenos Aires, una tarde muy agradable de primavera. Hoy es 9 de octubre, viernes, y como ya es tradición, estamos aquí haciendo estas transmisiones de El FIC FUSA.
que este año 2020, a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, llega a su séptima versión. Antes de presentarlo a él, que como les prometí ayer, quiero que conozcan a esta promesa del audiovisual de Fusagasugá, de la región del Sumapaz y de Colombia, quiero hacer varios anuncios. Pues bien, el Festival Internacional de Cine de Fusagasugá invita a todos sus amigos, conocidos, aliados, socios, amigos del FICFUSA, a que le echen una manito al FICFUSA. Resulta que este año de emergencia sanitaria, este año de excepción, por supuesto, el FICFUSA está bastante desplatadito. Entonces, nosotros estamos proponiendo a todas esas personas, empresas, emprendedores, emprendimientos, colegios, instituciones educativas y demás que nos han acompañado siempre en el FICFUSA a que se vinculen con nosotros. ¿Y de qué manera? Pues bueno, les voy a explicar. Desde agosto hasta ahora, como pueden ver algunos de ustedes en diferido, su mayoría en diferido, porque por ejemplo hoy ahorita en este momento estamos solamente dos personas conectadas, pero este mensaje seguramente lo van a escuchar durante la semana o el fin de semana algunas personas. Entonces, hemos estado armando el prefestival. ¿Qué es el prefestival? Ha sido todo un recorrido, una retrospectiva por los cortometrajes hechos en la región del Sumapaz por nuestros realizadores y realizadoras de la región del Sumapaz. Hasta hoy, justo hoy, 9 de octubre, bien digo, llevamos 9 transmisiones. Y hoy anuncio entonces que a partir de la transmisión número 10, o sea, el próximo jueves 15 de octubre, a las 6 de la tarde, hora Colombia, vamos a empezar con los patrocinadores. Entonces, antes de esta transmisión, cuando empieza a sonar Didimo Cubillos y sus canciones, con la diversidad de Kininí, el Aquelarre, y todas sus interpretaciones que nos acompañan como cortina musical de esta programación, después de eso va a haber una rotación de logos de los emprendimientos. Si usted está interesado, si usted está interesada en hacer parte de estas transmisiones, de colaborarnos con alguna ayuda, colaboración, pero sobre todo que su producto, su servicio se anuncie aquí en los espacios virtuales de El FICFUSA, entonces escríbanos, contacto@ficfusa.com. No es difícil, contacto@ficfusa.com. Ahora, si usted no es emprendedor, si usted no tiene un emprendimiento, una tiendita, un negocio, un café, y le interesa igual colaborarnos, pues yo le ofrezco otra cosa. Bueno, aquí hoy vine, mejor dicho, culebrera, vendiendo de todo. Yo le ofrezco que se haga socio del FICFUSA. Por lo general, todos los años nosotros hacemos un bono de contribución pro cultura del FICFUSA. Por lo general vale 20,000 pesos. En este momento, el acceso al contenido es libre y gratuito. Cualquier persona puede ver nuestra programación. De hecho, lo que ya hemos proyectado está alojado tanto en nuestro canal de YouTube de FICFUSA como en esta fanpage del Festival de Cine de Fusagasugá. Así que usted puede acceder gratuitamente. No le vamos a sacar ese gusto de vernos, de encontrarnos y de charlar con nosotros a través del FICFUSA y tampoco de ver los contenidos de manera gratuita. Pero si usted quiere colaborarnos y hacer la colaboración y ser socio o socia del FICFUSA, pues también escríbanos a contacto@ficfusa.com. ¿De qué se trata? Pues se trata de la venta del bono pro FICFUSA. Y si usted más adelante quiere de pronto que nosotros el próximo año le mandemos una camiseta, le mandemos, ¿qué más podemos ofrecerle? Un mug, tal vez también tenemos para ofrecer. Pues ya vamos viendo una serie de recompensas como se está acostumbrando ahora. Aquí tengo un primer saludo de un señor muy joven que conozco a través de los cortos y a través de los trabajos de ustedes, del equipo de Marco, de Fayer, y Milo, y de Rubio, que es el señor Fabio Andrés Murillo, que dice, excelente. Pues Fabio, hágase embajador de FICFUSA. Si su merced me ayuda a conseguir quien nos colabore y que hagamos de este espacio virtual, que siga siendo gratis,
pero que podamos empezar también a que el FICFUSA genere algunos ingresos para todos los que lo hacemos, porque miren, yo les voy a contar, ahí está Fayer, ¿viste? ¿Viste? Fayer, Fayer, dice, genial. Espérate, Marco, no hables todavía porque no te he presentado. Entonces, si usted nos colabora, es embajador del FICFUSA, bueno, además de agradecerle, quería contarles cuáles son nuestros gastos, pero por supuesto, ustedes ven, por ejemplo, que tenemos una página, y si no la han visto, vayan, porque está muy linda y muy bien diseñada, ficfusa.com, diseñada por Elian Cubillos de Estudio 360, una gran fotógrafa de Fusagasugá. Ella está trabajando con nosotros desde agosto, y se imaginarán, entonces, todo ese trabajo arduo que ella ha hecho. Otra persona que está trabajando con nosotros, Joana de Servigraf. Joana Elizalde ha estado haciendo todas las piezas gráficas que ustedes ven rotando por todas las redes sociales en todos los tamaños, gustos y letras. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Inés Velázquez, mi compañero, mi esposo, mi socio, que también viene trabajando, bueno, ese sí que viene trabajando y gratis desde el 2014. Pero año, por supuesto, se ha dedicado a hacer todos estos vivos, a dejarnos todo armado, a armar las placas, a generar los videos, a generar todo este contenido que ustedes ven online. Él también es parte del equipo. Manuela Sandoval, nuestra community manager, nuestra nueva socia y aliada, que además, con mucho orgullo digo que es mi prima recién egresadita de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda, que ha tomado las riendas de las redes sociales y ella también está trabajando muchísimo por el FICFUSA. Bueno, quien les habla también, casi que de sol a sol, ha estado haciendo todo este accionar para que el FICFUSA siga, porque este ha sido muy difícil. Y ustedes lo deben intuir, gente, porque realmente poder sostener un festival de cine y ahora en esta excepción y de manera virtual, vaya que ha sido difícil y ha sido mucho trabajo. Además que hemos tenido que capacitarnos. Los que vieron, por ejemplo, ayer nuestro vivo con el colectivo que lidera el profe Wilson Gordillo de la Universidad de Cundinamarca, el colectivo Red Fusa Libre, junto con los jóvenes del Semillero y la profe Marcia Pulido, se pudieron dar cuenta que estuvimos hablando acerca de los nuevos entornos, de esta brecha digital, pero que realmente este nuevo contexto, este nuevo entorno del ciberespacio, no es para todo el mundo, desafortunadamente, justamente por esa brecha digital, pero que nuestra función como Festival Internacional de Cine de Fusagasugá es llevar un contenido responsable, seguir llenando de contenido, ¿sí?, poético, narrativo, y seguir contando nuestras historias de la región del Sumapaz como misión, porque el objetivo misional de la Fundación para las Artes Rodrigo Morales, a través de la cual hacemos el FICFUSA, es justamente trabajar por el beneficio común, por la cultura y por la difusión de las expresiones artísticas de nuestro Sumapaz. Entonces, dicho lo anterior, ya no he hecho más carreta, simplemente, como dice el meme, ahí lo dejo y me retiro lentamente. Quiera entonces sumarse a esta cruzada de el FICFUSA, Festival Internacional de Cine de Fusagasugá, y quiera que su marca, producto, servicio aparezca antes de toda la programación que estamos haciendo, entonces escríbanos a contacto@ficfusa.com. Y una última idea que se me acabó de venir a la cabeza, la tenía anotada, pero se me estaba escapando. Resulta que noviembre va a tener una programación muy especial, porque noviembre, al ser el mes de la no violencia contra la mujer, tenemos programado la muestra del Festival Audiovisual Voz y Voz con 4 monólogos de género de actrices argentinas. Tenemos programada una muestra especial de todas las realizadoras cundinamarquesas y sumapaseñas que han participado en el FICFUSA. Tenemos una charla especializada con mujeres que nos van a contar qué es el ciberacoso, qué es el cibergrooming, qué es la ciberviolencia y las formas de ciberviolencias existentes ahora contra las mujeres. Vamos a tener también un diálogo muy amable con nuestras
amigas, colegas y queridas integrantes de la Mesa de Mujer y Género de Fusagasugá, quienes actualmente, además, los invito, todos los miércoles están haciendo unos vivos muy interesantes y están recorriendo todos los derechos de las mujeres uno a uno. El del miércoles pasado fue muy interesante, estuvo el señor Faller allá, hace la mano Faller, hablando sobre las masculinidades. Los miércoles, no se olviden también, la Mesa de Mujer y Género tiene una programación muy interesante. Y junto a la Mesa de Mujer y Género, estamos preparando algo muy lindo para el 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Y por último, tenemos también a la Asociación Política, Organización Política Estamos Vivas. Ellas también van a estar con nosotros como colectivo trabajando. Entonces, si a ustedes les interesa toda esa programación que tenemos durante noviembre, que se va a extender durante todo el mes, entonces ya saben, contacto@fusa.com, ya después lo voy a dejar aquí. Aquí dice de nuevo, excelentes las charlas con la mesa. Gracias, sí señor Fabio. Hemos estado escuchando casi todas y han sido muy, muy productivas. Camilo Jiménez, que ya está conectado porque todo el mundo quiere escuchar a Marco, ya Natalia no hable más porque ya viene el momento de Marco. Camilo Jiménez dice, hola, buenas tardes, muchas gracias por esa labor. A ustedes muchas gracias. Camilo, Fabio, Edwin, porque sin ustedes, sin Marco, sin todos los que han participado en el FICFUSA, tampoco hubiese sido posible hacer el FICFUSA. Ustedes hacen el contenido, nosotros ponemos la plataforma. Ah, ahora sí, una última cosa, les prometo. Ahora sí ya dejo de hablar y va a hablar solamente Marco, que es un hombre de muchas palabras. Aquí está. Una última cosa. A partir del próximo jueves 15 de octubre, hemos generado una alianza estratégica cultural con Sebastián Muñoz y su producto y su plataforma artística y cultural Tegua Cultura. Así que a partir del próximo jueves nos vamos a ver a través de la fanpage del FICFUSA, pero también a través de Teguarte, y además de eso, todo su proyecto cultural se suma al FICFUSA y el FICFUSA también se suma y apoya el proyecto cultural de Teguarte. ¿Qué les parece? Mejor dicho, y lo más lindo es que justamente el próximo jueves 15 de octubre empezamos con música. Los invitados son Bugaluzón. Bueno, ahí les dejo. Chao. Pero no me voy. Ahora voy a presentar a el invitado de esta noche. Él, Marco Castellano. Bienvenido. Ladran señal que cabalgamos. Y pues nada, empecemos. Empecemos. Marco, bienvenido a Hablemos en FICFUSA. Marco, querido, ayer cuando estuvimos haciendo las pruebas de sonido y las pruebas de conexión, descubrí algo muy lindo, porque yo les pregunto a todos si su merced dónde es, de dónde viene. Y tú me dijiste que eres de Fusagasugá. Pero me dijiste algo mucho más interesante. Cuando yo te pregunté que dónde habías nacido, si en el Hospital Rafael o en la Clínica Belén. Y se me olvidó decirte que también había otra clínica, la Clínica Fátima, en aquella época. Ah, sí, ya no me acuerdo. Uno de esos lugares. ¿Cómo así? ¿Cómo fue tu nacimiento, Marco? Bueno, pues yo nací entonces en diciembre, y lo que pasa es que fue en la casa de mi abuela, porque lo que pasa es que en esa temporada, pues, no sé, se estaban robando es que a los niños del hospital. Entonces, mi mamá le dio como miedo y, pues, tuvo mejor el parto en la casa. Y pues fue en diciembre, entonces fue así de recocha con todo el mundito porque fue el 25. No, tú eres el niño Dios, el verdadero niño Dios. No, pero... Sí, eso ya me estaban diciendo que me llamara Jesús y toda la vaina. Con una partera, por supuesto. Sí, sí, la partera. La partera, pues, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien, pero mi abuelita ahorita la llamé para preguntarle bien y me dijo que se llamaba Trina. Aunque no estamos muy seguros, pero como que sí, creo que sí, porque como que yo la vi en el registro también así de nacimiento. Entonces creo que sí. Qué lindo, y mira, como dice Fabio, qué parche de historia. ¿Sabes qué es lo lindo de esa historia? Que nosotros en FICFUSA, además que nos encantan las historias de parteras para nosotros son importantísimos, porque han sido las mujeres que han traído más sumapaseños a esta región, a este territorio. Bueno, muy bien, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿Quiénes están allí? ¿Quién fue el perro que ladró? Ah, ok. No, pues digamos acá lo que yo digamos con mi abuelita por parte de mi mamá, también está mi mamá, que es profesora, y papá, que es profesor. Y lo que pasa es que vivimos muchas personas en la casa, porque es que es una finca, más o menos, digamos, grandecita, donde también está mi tía, también está el esposo, está mi primo también,
porque está la novia, todos estamos viviendo por acá en la casa. Todos Y en el cuarentena. perro, ¿en cuarentena? Sí, más o menos, sí. Y pues el perro, ¿no? Pues el perrito es un perro que se adoptó, que estaba abandonado y se rescató. Entonces su papá pues rescató un perrito que siempre está bastante mal, pero bueno, ya está súper bien. Marco Jesús, dicen tus amigos, y otros Ah. dicen Jesús Antonio. ¿Tu segundo nombre es Jesús? No, es Antonio, Marco Antonio. Ah, Marco Antonio. Acá dice Marco Jesús, dice Camilo, por molestar, qué parche, qué parche. ¿Dónde vives? ¿Cómo así que en una finca? ¿Dónde queda ubicado ese espacio? Yo vivo en Los Sauces, como más arriba del Colegio Técnico. Sí. Entonces, sí, es como una especie de casa quinta, más o menos. Que lo que pasa es que esto lo compró fue mi abuelo, que él está en Bogotá, y pues lo que pasa es que por problemas económicos terminaron aquí en Fusa, pero pues súper bien. Me alegro de estar acá. Se debe vivir muy sabroso ahí. Sí, claro. ¿Y en qué barrio naciste? El barrio, lo que te he dicho, es que se me olvida que era el barrio, es calle segunda con cuarta. Entonces, tú sí me dijiste dónde es que es. Ah, sí, exactamente. Menos que el niño nació el 25 de diciembre. Bueno, no le pusieron Jesús de pura chiripa. En el barrio Emilio Sierra, segunda con cuarta, en Fusagasugá, de manos de una de las parteras más famosas de Fusagasugá. Usted está muy bien aspectado. Me falta saber astrología para saber cómo es lo del tema del futuro y demás. Pero viendo el trabajo, Marco, que usted ha hecho, y es Marco, no Marcos. Me imagino que mucha gente te dice Marcos. Sí. Yo debo decir, Marco, que es un trabajo extraordinario. Quiero que nos hables de este primer trabajo que te conocimos, por lo menos yo, que es este fotomontaje con el que ganas una convocatoria municipal. ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? ¿Cómo fue la idea de empezar? Y después, ¿cómo fue la elaboración de estas fotografías, de conseguir las fotografías y demás? Mientras nos cuentas, vamos viendo de qué estamos hablando. Vale, listo. Bueno, el proyecto de fotografía, ese se llama así, pues, a su lugar atrás del tiempo. Y bueno, ese proyecto, lo que pasa es que, pues, nomás yo me lo pasaba en Bogotá, me lo pasaba aquí en Fusa cada rato, y pues siempre, bueno, siempre me ha gustado la fotografía, y siempre he querido hacer proyectos fotográficos. Siempre, cuando estaba leyendo de cómo, pues, hacer como las cosas bien, siempre es como haciendo unos proyectos. Y que lo que pasa, estas fotos, pues, no son originales realmente, digamos, la idea de hacer estos efectos. Eso es de un proyecto que yo vi una vez que me pareció muy impactante, que era en Alemania y también en Francia. Lo que pasa es que eran fotos donde combinaban así fotos antiguas, pero la Segunda Guerra Mundial con la actualidad. Entonces, pues la verdad impresionó bastante porque pues mostraron un carro tanque ahí en la ciudad totalmente destruida, pero de pronto un edificio sí estaba ahí y actualmente todavía sigue. Entonces me pareció muy impactante cómo es ese contraste, ¿no? También, digamos, fotos parecidas las vi también en Bogotá, que fue cuando estaban con la de la toma de Palacio de Justicia. Entonces lo mismo, pues me parecía muy impresionante, también aparecía por ahí un carro tanque presentando en la puerta y todo, pero se mostraba también al mismo tiempo cómo era actualmente pues, la ciudad. Entonces pareció muy chévere como llegar a hacer ese tipo de proyectos aquí en Bosa. Para recopilar las fotos, pues fue la verdad chistoso porque también estuve como de buenas, o sea, yo hice la investigación. Yo primero, pues no sé realmente si fotos tan antiguas, o sea, yo no sabía si habían fotos o no, por ahí había visto siempre la fotografía del primer carro en Fusagasugá, pero no había visto más fotos. Entonces yo fui al archivo aquí de Fusagasugá para investigar a ver si allá tenían, pero pues lamentablemente no. Lo que pasa es que pues, no hay una compilación todavía, digamos, real de fotografías, pero pues allá la señora que ya que atiende sí me pasó una serie de contactos y una de ellas también era una profesora que estuvo en el Lozano. Y lo que pasa es que ella sí tiene unas fotografías antiguas de la época de las fiestas de San Isidro. Pero creo que pasa, lo que pasa es que la convocatoria era muy rápida y apenas tenía como un mes para hacer el proyecto, tomar las fotos y todo. Entonces no pude contactar con el señor porque, bueno, con la señora. Por ahí me envió un par de fotos y sí le agradecí muchísimo a la señora. Pero realmente no encontré las fotos que necesitaba. Por ahí también estuve buscando fotografías en los archivos de, digamos, de la casa, digamos, de mi abuela o cosas así. Vi por ahí fotos, digamos, es que lo que pasa es que mi familia siempre ha sido como también, como les digo, como influyente, digamos, aquí en Fusa. Mi tatarabuelo, o sea, yo vi unas fotos de mi tatarabuelo que tenía mi abuelita, y lo que pasa es que mi tatarabuelo, pues, se mandó construir, o sea, mandó traer las piedras para construir la iglesia de Fusagasugá. Wow, ¿cómo se Pero ahí llamaba aparecen las tatarabuelo? fotos. El tatarabuelo, ay, eso sí, no estoy Tatarabuelo. seguro. Me tengo que averiguar también ese dato.
Pero el nombre de él estaba es que anotado en la iglesia. Y pues era chistoso ver la foto de él porque, como era el ricachón del pueblo, uno de los ricachones que es, está con sus alpargatas, con su sombrero, con su traje y todo. Qué hermoso. Es que chistoso. Pero bueno, el caso es que, digamos, seguí investigando y no encontré realmente las fotos. Por ahí al principio ya pensaba cómo utilizar fotos de cuando yo era niña, cuando estaba, digamos, la fuente de Fusagasugá. Y más o menos como de esa época. Exactamente. Sí, siempre estaba como dañado, como un chorro de agua que mojaba a todo el mundo. Y siempre, y cuando era una chino ahí en la plaza principal, a uno le gustaba ir a mojarse. Sí. Y bueno, ¿qué pasó? Resulta que, pues bueno, me puse a investigar por todo lado, pero no, realmente no encontraba las fotos. Hasta que una vez hablando con un primo que se encarga de hacer eventos, se llama Germán Vázquez, le comenté sobre el proyecto y él me dijo, no, pero ¿por qué no hablo conmigo? Y yo, ¿cómo así? Y él me dijo, no, sí, yo tengo un poco de fotos ahí antiguas que me pasaron hace tiempo. Y como así, entonces me puse a mirar y dice, sí, hay muchas fotos antiguas ahí. No sé, algún amigo le había pasado así fotos y él comenzó a compilarlas. Entonces fue muy chévere porque encontré un registro muy grande y todo estaba digitalizado también. Ah, entonces genial. Fue súper bien. De hecho, hasta por tiempo no cansé de hacer todas las fotos porque encontré fotos también de la Avenida de las Palmas antiguas o, digamos, hay una foto impresionante que se sacó desde la copa de la iglesia. Entonces, pues muy chévere. Pero pues también por tiempo y todo, pues hice una serie de 17 fotos, sin estimar. Pero sí fue muy chévere la experiencia. Muy bacana, la verdad. Pues qué maravilla, qué sorpresa que su merced nos cuente la historia del tatarabuelo influyente. Y qué lindo, porque a nosotros nos encantan las historias. Si hay algo que en Ficfusa nos encanta, o yo no sé si es porque yo soy muy novelera, pero son las historias. Y de ese tatarabuelo, ¿qué otra cosa sabemos? No, es que lo que pasa es que la historia de la familia es que, pues en esa época mi bisabuela, pues, se metió con un trabajador. Y pues en esa época, pues, de una vez desheredaron a las personas. La desheredaron. Exacto. Entonces, pues, mi abuelita, pues, como era de lo que digo, la ricachona, así del pueblo, es que llegaba la presentación acabada. ¿Hola? Ay, se quedó Marco congelado. ¡Chan, chan! Bueno, a ver, mientras Marco vuelve, vamos a seguir viendo un poco esta serie fotográfica que a mí personalmente me impactó muchísimo cuando la vi por primera vez. Que fue merecedor de un premio de estímulos municipales de los que organiza el municipio de Fusagasugá a través de la Secretaría de Cultura. Qué lindo todo lo que nos está contando Marco. Marco, ¿estás ahí? Ay, Marco, se me quedó congelado. Oye, qué lástima. Bueno, mientras Marco vuelve y podemos hacer esto de nuevo, vamos a leer entonces aquí unos comentarios que tienen sus amigos, don Marco. Por ejemplo, ya. ¿Volviste? Creo que sí, pero no te veo. Ya regresa la conexión. Es que, mira, es que volví a poner tus fotos primero porque me encantan y segundo, pues porque has quedado como tan congelado que dije, no, qué susto, voy a seguir hablando sobre. Sí, por aquí me asusté, en este pero momento, hay una foto de un exalcalde que muere trágicamente, realmente, que es Manolo Cardona. ¿Tú te acuerdas de él? No, era muy chiquito. Estaba por ahí. Sí, pero ahí está sí, en la fuente. De él, que de hecho fue por las pescas. No, Manolo Cardona, no, que Manolo Cardona es el actor, pero qué mujer tan... No, es Manuel Humberto Cárdenas. Cárdenas. Pero tuvo un lapsus. Bueno, pero era como igual de guapo a Manolo Cardona. Vea, ¿sabe por qué me mareé? Porque acá sus amigos están hablando de farras. Dice, bueno, farras en casa del colega, amigo del director Marco Toño. A esas farras yo no, nunca he asistido ni asistiré. Que las megafarras, lástima por la pandemia. Y desde Alaska saludan, Gloria Herrera, súper buenas las fotos, los felicito, el antes y el ahora de Fusagasugá. ¿Dónde podemos ver estas fotografías, Marco? Uy, qué lapsus, qué vergüenza con la historia del municipio de haber dicho Manolo Cardona. Humberto Cárdenas. No, pues las fotos están en mi perfil, en mi perfil de Facebook, ahí tengo todo el proyecto fotográfico. Entonces, pues, chévere para que pasen por ahí y las vean. ¿Cómo te buscamos en Facebook? No, sí, por mi nombre, Marco Antonio Castellanos. Parezco con el nombre completo. Perfecto, Marco Antonio. Muy bien, escúchame. Bueno, además de lo imponente e influyente de tus abuelos, no te escogieron ningún nombre, ¿no? Marco Antonio, emperador. Marco Antonio, sí. Sí, de hecho sí me pone general Marco Antonio. ¿Cómo empezó tu pasión por la fotografía? ¿Por qué descubriste la fotografía como medio expresivo?
Mira que realmente me di cuenta fue hace poco que pues, desde niño siempre me ha gustado, incluso la parte de cine también fue cuando era pequeño. O sea, digamos, a mí mis papás sí me regalaban, o sea, bueno, estaba la cámara como en la familia, la fotográfica, y luego sí me la pasaba sacando fotos de todo lo que encontraba aquí en la casa. Como eso es una especie de finquita, entonces sí había mucho que tomar fotos, a insectos, animales, todo lo que uno podía encontrar acá, entonces muy chévere. Y pues digamos por la parte de video, lo que pasa es que el esposo de mi tía, él tiene una cámara de video. Entonces, pues lo interesante es que, bueno, me la pasó, me enseñó a utilizarlo y ya a los 8 años comenzaba a grabar también lo mismo todo. Comenzaba a grabar animalitos, pájaros, todo lo que encontraba. Hasta que, digamos, un día, no sé, me puse a grabar como con mi hermano peleas. Así como éramos todos niños, pusimos a grabar con mi primo peleas, pero falsas, así como todas actuadas. Entonces, pues ahí llegó el esposo y mi tía. Y me dijo como, pero no, pero ya hagan algo como con alguna historia, porque pues eso pues no tiene como chiste, o sea, pues chévere, pero pues hagan algo. Y mira que nos pusimos a Cuenten hacer algo. cortometrajes, mira que nos pusimos a hacer cortometrajes con los vecinitos, así todos los niños. Y pues chévere, era muy chévere porque nos pusimos a hacer como cortos sobre náufragos, por ahí aparece mi hermano bailando así todo raro, como una especie ¿De qué? O sea, bueno, yo no sé, como el caníbal y cosas así, como el ritual y cosas así. Y también me puse a grabar como vainas de detectives, eso actuaba mi hermana. Y pues era chévere porque yo era como el director también siempre en eso. Entonces grabamos siempre como unos cuatro, como cuatro cortometrajes así todos chistosos. Y lo que pasa es que muchos años después me vine a dar cuenta de eso porque es que sacaron los casetes antiguos y pues vi los videos. Y de hecho me pareció muy interesante porque ya estaba estudiando lo que estaba estudiando. Y pues fue impactante como ver que siempre he hecho como que esto toda mi vida. Fue bien bonito. Desde pequeño ya comenzaba a hacer eso. Ya te gustaba, qué bueno, qué lindo. Y además, gracias a esa cámara que llegó a tus manos. Sí. Pero, ¿y eso dónde lo podemos ver? Porque chévere ver los inicios de un Eso, realizador de hecho, audiovisual. sí, sería chévere. Lo que pasa es que toca digitalizarlos. Por ahí No, tengo toca unas hacer la tarea. fotos por ahí, pero toca hacer la tarea. Exactamente. Qué maravilla. Bueno, ¿cómo es entonces que tú llegas a participar en el FICFUSA? ¿Cómo es que escuchas del FICFUSA? ¿A través de quién? Porque nosotros te conocemos de hace rato, pero como director desde Estática. Sí, exactamente. El festival, no, pues el festival, creo que lo vine a conocer fue por las redes sociales. Comencé a ver que hay un festival de Infuse y yo como, pues, interesante. Y pues me puse a mirar de una vez quiénes habían participado un poco. De hecho, de alguna forma terminó Germán, o sea, Fallerman en mi Facebook, no sé, o vi publicidad de que había ganado como el festival. Entonces puse como a investigar y yo como que ve, hay un festival de cine aquí en Fusa. Y entonces, pues, chévere participar en algún punto. Sí. Y pues sí, fue como que así más o menos. Lo que pasa es que Germán siempre hacía como mucha publicidad, mucho spam con todo lo que hacía. Entonces, re bien, porque así fue como lo conocí realmente también. Y ya el resto, digamos, para participar o cosas así, pues me motivé mucho más fue a conocer a Germán, porque es que estaban grabando con Camilo Jiménez el caso Curly. Y lo que pasa es que yo estaba aquí ya como de vacaciones, y no estoy mal aquí en Cusa. Porque es que eso fue como en, si no me acuerdo si fue como en diciembre o algo así. Bueno, eran fechas que yo estaba por aquí en Fuso. Y pues me di cuenta que estaban haciendo la producción. Y yo como que no, hasta mañana tengo que conocerlos porque pues chévere, o sea, chévere como hacerse amigos de los que hacen aquí producciones audiovisuales. Y entonces yo le escribí a Germán, le dije que yo he estudiado animación y toda la vaina, que estaba estudiando eso, y que me gustaría como ayudarlos, que yo tenía algunos equipos y toda la vaina. Y pues lo chévere es que Germán sí me dijo como el mismo día, como que parce, hoy tenemos grabación, si quiere venga de una. Entonces fue muy chévere porque ahí una vez conocí a Rubio también, conocí a Camilo Jiménez, conocí a la actriz que se llama Efigenia. Y fue muy chévere porque pues ya al instante como que ya me metí en una producción y pues yo estaba re emocionado. Y pues lo chévere es que me ayudó a motivar mucho más para hacer cortometrajes. Y pues para el de Estática, pues ese guión, de hecho, ya no sé chistoso, como que ni siquiera me acuerdo cómo fue que se me ocurrió, fue como que jugando un videojuego o algo así. Y quise hacer como algo como de suspenso, miedo, terror, ciencia ficción. Y pues ya he escrito ya como el guión. Y pues le comenté por ahí a Germán y a Jiménez. Y ellos me dijeron, no, pues chévere, pues toca grabarlo y pues lo grabamos por allá en la casa de un primo. Y pues chévere, chévere porque es que, o sea, hacían como 2 semanas que estaba ayudando con el caso Curly y a las 2 semanas ya me están ayudando con mi corto. Y luego pues yo ayudándole a ellos y pues muy chévere la experiencia. Un equipo de producción, realmente, lo que han armado ahí los muchachos bajo el comando de Don Fireman,
que es un gran productor, debo decirlo, es el último entrevistado de todo este ciclo, por ejemplo, noviembre. Sí, eso me di cuenta. Tengo a Faller porque como que me reúne todo. Faller reúne todo y a todos. Es un gran productor, de los grandes productores que tenemos ahí en Fusagasuga, que aprovecho para saludarlo y agradecerle por todo el trabajo que ha hecho por FICFUSA. Marquito, qué lindo de verdad que hayas llegado entonces a FICFUSA y hacer tus realizaciones audiovisuales. En el 2018, de Estática me sorprendió y ahora lo entiendo, tú estudiaste postproducción y animación en el área andina. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Claro, porque tú dices, yo iba a Bogotá, iba de vacaciones, subía, bajaba, estaba en FUSA. Entonces, cuéntanos cómo fue esa formación ya más formal. Ah, ok. No, pues sí, muy chévere. Pues digamos, yo cuando salí del colegio todavía no sabía que quería meterme algo como de artes, de todas maneras. Estoy mirando de pronto para meterle de pronto en la Nacho, para la parte de cine y televisión, o diseño gráfico, o dibujo, o algo así. Lo que pasa es que mi papá, él también estudió el posgrado en el área andina. Y entonces me mandaron a publicidad y me mostró como que animación y postproducción. Y de hecho, en ese momento era como lo que más me llamaba como la atención, lo que era la creación de 3D, la animación 2D, la animación 3D, toda la parte de efectos especiales. Y también tenía como un énfasis en videojuegos. Mm. Entonces yo realmente, cuando yo me metí ahí, mi enfoque era como ser solamente editor de video. O de pronto videojuegos, toda la parte de postproducción. Pero mira que es que allá pues aprendí un poco de todo. Eso era como lo chévere, al final también aprendí un poco de preproducción, producción y postproducción. Y de hecho me di cuenta que me gustaba bastante. Además que también algo que ya no quería hacer era quedarme todo el día en un computador. Porque yo cuando era pequeño me la pasaba muy pegado al computador, jugando juegos, cosas así. Entonces ya como que no, ya no quiero eso siempre. O sea, es que un editor de video siempre está todo el día, toda la noche haciéndole. Entonces por eso me metí como por la parte de producción también. Y que, pues, digamos, lo chévere de la carrera es que aprendí un poco de todo, como te comento. O sea, como tal, no había como un enfoque en la carrera. Entonces, el pensum era muy abierto. Uh-huh. Entonces, aprendí literalmente todo lo que era con respecto a la realización de productos audiovisuales. Entonces, sí, aprendí a manejar efectos especiales, hacer grabación, reproducción, todo. Prácticamente todo. Entonces, muy chévere la carrera y, pues, muy, muy recomendada. Genial. Ahora entiendo por qué Estática tiene unos efectos tan interesantes. Pues porque el muchacho estudió nada más y nada menos que efectos especiales y animación y demás. Y el cortometraje lo pueden encontrar en el canal de YouTube del FICFUSA, se llama Estática. Pero después de Estática, en el 2018, ahora sí entro, sí. Ya un poco más maduro, nos sorprendiste con otro corto, realmente una historia interesante, corta, que cumplía con la consigna. Y además ahí, en el FICFUSA, los organizadores del FICFUSA, juntando una neurona con otra, dijimos, este muchacho es promesa. Yo vi las fotos tuyas, luego vi tu corto, vi Estática y dije, ¿qué hay magia en este chico? Ahora entiendo, ahora lo entiendo todo. ¿Cómo fue la experiencia de un día cualquiera? Un día cualquiera. Mira que es que lo que pasa es que mi hermano también está estudiando animación y postproducción. Ahorita ya se gradúa. Entonces, cuando comenzamos a hacer, de hecho el guión, él me ayudó. De hecho, la idea principal la aportó fue él. Lo que pasa es que luego lo moldeamos y toda la vaina. Y lo que pasa es que mi hermano se fue a estudiar a Bogotá. Entonces yo sí le pregunté como que, bueno, ¿esto lo hacemos los dos? ¿Lo dirigimos los dos o qué hacemos? Y mi hermano como que estaba estudiando allá, pues no tenía tiempo. Y me dijo entonces que yo lo dirigiera. Entonces, pues, bueno, me conseguí un equipo de trabajo. De hecho, fue bastante chévere porque varios actores, digamos, una de las actrices que aparece ahí, que se llama Diana Carranza, la conocí en una producción, en la producción de Bolívar. ¿Sí? La serie que hicieron aquí en Colombia. Sí. Que es que nosotros fuimos allá junto con todos, o sea, lo mismo de siempre, estaba por ahí Germán también, están ahí más actrices, todo el mundo. Nos fuimos allá de extras como para ver cómo se hacía una producción grande. ¿Dónde rodaron eso? A ver, ¿cómo fue la experiencia? Cuente una experiencia. Entonces, eso fue en Quebrajacho, fuimos a una finca por allá, que estaba como abandonada, y la verdad, eso me motivó bastante. Era muy chévere porque lo que digo, era una producción grande, y pues de hecho es la producción más grande que han hecho en Colombia hasta ahora. Entonces, pues era impresionante pues ver nomás a los actores de una calidad pues increíble y la producción, o sea, es que en serio ver todo el vestuario, todo el equipo tan grande que hay, que eran, no sé, 100 personas, 200 personas, o sea, es que era muchísima gente, nomás en la parte de la producción, el resto eran los extras y todo, entonces pues nomás era chévere también ver, digamos, al director. Me pareció un niño también y como jugando. Y es lo que me gusta, es que también es como chévere esto, que es como
O sea, sí es un trabajo, pues, serio y todo, pero al mismo tiempo, pues, se disfruta. Entonces, pues, fue muy interesante porque es que fuimos muchos amigos. O sea, es que eso nos pasamos ahí el link para que todos fuéramos de extras. Entonces, teníamos un combo muy grande. Estuvo mi hermano también, unos amigos, actores. Entonces, fue muy chévere, la verdad. Me motivó mucho haber ido por allá ¿Y para ver cómo cómo estaban se hacía. caracterizados esos extras? Ah, ok. No, pues, lo que pasa es que se estaba grabando una escena donde estaban reclutando a la fuerza a las personas. Entonces era chévere porque, digamos, a mí me tocó extra. De hecho, yo no he visto todavía el clip porque pues, no he mirado bien la serie, pero ya parezco que me están como llevando hacia la fuerza. Germán por ahí aparece al fondo también como gritando así junto con una chica. Algo que sí me impresionó bastante es que todo se veía muy real. O sea, la escena llegaba como un general a caballo y comenzaba a gritar, lléveselos a todos y que no sé qué. Y las mujeres gritando, todo el mundo desesperado. Hasta uno le pegaban como la impresión, como si fuera algo real, era también bastante extraño y era como impactante, digamos eso. Pero el resto fue muy chévere, entonces allá conocí mucha gente también y entonces conocí ahí también, digamos, actrices y todo con las que estoy trabajando ahora mismo también, no solamente para cortometrajes, sino para trabajo también realmente para publicidad. Claro. Entonces, pues muy chévere. Pues Bueno, me continuando alegra con mucho. Pero estabas de alpargatas y de sombrero, como tu Ah, no, pues lo que pasa es que, de tatarabuelo. hecho, sí, porque es que era como yo era mono, pues tenía como pinto como de criollo, medio español, criollo, entonces me colocaban ahí como de niño ricachón del pueblo junto con otros por ahí. Digamos, mi hermano también apareció ahí, es muy chistoso, es muy chévere, chévere la experiencia, la verdad. Te persigue tu destino hasta siendo extra, amigo. Y bueno, pues continuando con el corto de Un día cualquiera, pues. Bueno, ahí conocí unas actrices también, por ahí, por esa época me salió un trabajo, por ahí un actor me recomendó con una amiga para tomar unas fotos, para un trabajo de fotografía, y pues conocí una chica que llamaba Sara, que de hecho es cantante. Entonces ahí como que nos hicimos, pues, o sea, lo que pasa es que ella también está en el grupo de teatro, aquí de Fusoya Suga, y pues nos hicimos muy buenos amigos al instante, y entonces ella a los 8 días ya estaba también en la producción del cortometraje, estaba buscando actores y yo como que apenas esta chica estaba extrovertida. Estaba la chica que conocí también en la producción de Bolívar, entonces también la llamé. Y pero lo chévere es que esa producción se hizo faltando como una semana antes de que acabara la convocatoria, entonces yo estaba corriendo. Corriendo, Entonces, como sí, ahorita ahorita porque me corriendo. estabas contando que para mañana necesitas entregar otra convocatoria con un corto. Exactamente. Ay, los productores, corren, corren, corren. Sí, no, pero es que mira que siempre uno trata de hacer como las cosas como con tiempo y sin embargo a lo último como que toca. Pero bueno, ya no sé cosas que pasan. El caso es que sí, esa la estuve grabando como una semana antes. Lo chévere es que yo se le metí mucho la parte de preproducción, pero es que también esa grabación se hizo en un solo día. Claro. Porque yo fui varios días antes a buscar la localización, incluso grabé unas tomas para revisar bien los tiempos. Entonces también pues gracias a eso por la organización es que pues pude hacer eso muchísimo más rápido. Pues qué maravilla, Y Marco. pues me ayudaron, por ahí estaba pues Germancho también me ayudó, Jiménez me ayudó con el dron también, con el carro que aparece por ahí. Y pues ya, pues muy chévere, muy bien. De hecho, ya también me estaba lloviendo y estaba ya estresado porque el último me estaba lloviendo. Pero pues todo salió muy bien, como esperaba. Bueno, un corto muy lindo. Decía mi tía Gloria, que está en Alaska, dice, yo sí decía, a ese muchacho lo he visto en algún lado, cuando vi la producción de Bolívar. Ah, Marco es muy pro, dice Alejandra Cardoso. ¿Es una de tus actrices o es una de tus compañeras? Alejandra Cardoso, de hecho es una conocida que está, si no estoy mal, en Silvania, una chica que también es fotógrafa, entonces terminamos por ahí hablando. Un saludo para Alejandra. Bueno, bienvenida Alejandra entonces a estos vivos. Espero que te guste y continúes siendo público del FICFUSA. Marco, me sorprendes, me sigues sorprendiendo. Ah, bueno, en ese 2018 te dimos un reconocimiento como mejor director. O sea, Sí. hemos puesto unas fichas en este muchacho. Yo ya te pongo unas fichas entonces como director, pero ahora me sorprende que también sea productor. Bueno, ya pues, buenísimo. Y con ese equipo de producción que tienes, yo creo que vienen grandes, grandísimas cosas también. Muchos éxitos con eso. Me sigue sorprendiendo porque cuando empezamos a armar esta programación, me mandaste unas fotografías
Pero yo no quiero hablar de eso. Háblame tú, ¿cómo llegaste a esas fotografías? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo fue la producción? Y de nuevo, ya está Sara, o sea que Sara ya se ha convertido como en tu actriz fetiche, ¿no? Como los grandes directores, una actriz fetiche. Varios proyectos están por ahí, sí. Ese proyecto de Boy Painting, ¿no? Entonces, el proyecto de Boy Painting, ¿cómo empezó la idea? Bueno, pues lo que pasa es que era una convocatoria también de FUSA, pues todos los años, entonces pues chévere, me gusta estar ahí metiéndome en las convocatorias. Y ese proyecto, realmente la verdad tampoco me acuerdo muy bien cómo fue que se me ocurrió. De pronto mirando imágenes por internet y cosas así, y ahora ya me acordé. Lo que pasa es que pues algo que siempre me ha gustado son las fotografías, de hecho, de tribus indígenas, de etnias y cosas así. Entonces, pues sí, quería hacer como un proyecto relacionado con eso. Y cuando yo estaba en el grupo de teatro, yo me metí al grupo de teatro también porque por ahí Sara me dijo que me metiera. Entonces terminé ya conociendo restractores, todo un grupo. Y lo que pasa es que la obra de teatro se llamaba Para no perder la memoria. Entonces era sobre españoles que pues sí, llegaban a conquistar a los indígenas. Y se mostraba pues todo lo que pasaba. Entonces algo que pasó es que como yo soy fotógrafo, entonces allá pues los indígenas se maquillaron. Así con pinturas rojas y cosas así. Entonces pues yo quería sacar fotografías de ese estilo. Entonces pues lo hice. Y pues me dio como solamente sobre, o sea, resaltar un solo color, y lo que hice fue resaltar los colores rojos del maquillaje. Entonces me di cuenta que quedaba como muy chévere esa técnica, y de hecho ahorita lo estoy aplicando a muchas fotografías realmente. Entonces yo creo que fue como de ahí salió como la inspiración, como que ok, eso está chévere como para cuando mandar un proyecto aquí a FUSA. Entonces, no sé, en algún momento, de pronto cuando fue el Kinini, no estoy seguro, pues vi también los petroglifos. Y yo como que, ok, chévere, de pronto plasmar los petroglifos también así en el cuerpo de pronto y como manejar el tema de body painting. Entonces, pues sí, esa fue como la idea. La idea también fue evolucionando, por ahí conocí a un amigo también con el que estoy también haciendo proyectos que se llama Kael Dresner, que es un tatuador y también es compositor musical e ilustrador. Me parece que, bueno, él lo viene conociendo por un trabajo que yo le hice ahí de tomar unas fotos para unas portadas de un álbum. Y lo que pasa es que cuando lo conocí, pues me di cuenta que él era muy bueno dibujando también la parte de pintura, de maquillaje artístico. Uh-huh. Entonces, yo le comenté a él que me ayudara de pronto a hacer el maquillaje con las personas. Digamos, algo que pasa con los petroglifos es que yo quería hacerlo bien metafórico, bien simbólico, no sé, digamos, yo sé que de pronto hay uno que es como un símbolo que es una espiral, que creo que se refería, digamos, a la fertilidad. Uh-huh. Pero mira que yo empecé a investigar, fui al archivo también aquí de FUSA para preguntar eso, por ahí conseguí el contacto del historiador de FUSA, no me acuerdo el nombre, pero está ahorita en Medellín, y le pregunté con respecto a los petroglifos para saber realmente qué significa cada uno. Y de hecho me dijo que no se sabe, de hecho nadie sabe realmente qué es lo que significa. De hecho por ahí también hablé con un indígena, que de hecho, o sea, sí es indígena, un indígena, no sé, o sea, si es un nieto de los Utagados o alguna vaina, pero digamos que tiene hasta un tatuaje también del calendario muisca. También le pregunté y me dijo que no, que realmente no se sabe realmente qué significan los petroglifos. O sea, digamos como que cualquiera le puede dar como su libre interpretación. Uh-huh. Entonces yo como que, pues bueno, igualmente pues también eso me dio como vía libre de pronto para improvisar todos los tipos de dibujo. Reinterpretar. Igual pues yo hice también mi investigación y busqué así todo lo que pude buscar por internet con respecto a los petroglifos, ¿sí? Y pues ya, por ahí entonces comenzamos a hacer el proyecto con los modelos. Ahí contacté a mis amigos de teatro, de hecho tres son de teatro también. Digamos algo que me gusta es que al final como que todo el mundo que voy conociendo todos terminan como los proyectos o cosas así, es muy chévere. Entonces, pues, ese trabajo también fue bastante caótico porque también se hizo sobre el tiempo. De hecho, no alcancé a concursar en eso también porque estaba también haciendo trabajos y cosas así. Ese proyecto empezamos a hacerlo desde las 8 de la mañana y lo terminamos a las 3 de la mañana. Eso estábamos recansados en serio y, bueno, me parece que hago una serie fotográfica larguísima que al final ni queda tuve tiempo de editar, o sea, ya fue excesivo el trabajo. Y de hecho ahorita con la cuarentena pues pude terminar varios proyectos. Entre esos pues fue el de Hijos del Sol. Entonces, bendita pues, cuarentena que nos dio tiempo a todos para adelantar proyectos y cosas pendientes. Exactamente, o sea, es que en serio pues no sé, pues hay que sacarle como las cosas buenas de pronto, a pesar de la dificultad. Entonces ahí terminé de hacer varios proyectos, también el cortometraje que estoy haciendo también.
Fue por eso si no hubiera tenido tiempo. De hecho, hasta fue bueno no haber tenido trabajo durante unos meses, es porque es que ahí sí pude sacar tiempo para terminar todos esos proyectos. Claro que Entonces, él sí. le dijo, pues, yo quiero hacer, pues, como será para los concursos aquí de FUSA, o bueno, de pronto a nivel nacional, pues no se ha podido tampoco realmente. Podría meterme a concurso de FUSA, pero cambiaron las temáticas, entonces tengo un trabajo de respaldo que luego mostraré. Entonces, pues realmente yo quiero hacer un proyecto bastante grande con lo de wallpaper, porque es que quedó una serie de 80 fotografías. Muy Y pues interesante. me gusta muchísimo, la verdad, pues, fue que yo he sido fotógrafo y todo, pero es que sí me parecen muy impactantes. ¿Sí? Entonces, algo que quiero hacer es una exposición, pero ya una exposición diferente, que es como un performance. Quiero Me combinarlo encanta. con un show de baile donde también se pinten así con pinturas fluorescentes. Mi amigo que es compositor, Kyle Dresner, él va a hacer la música también. Digamos, algo así chévere es que ahora mismo, pues, como habías comentado, estoy en otro proyecto de cortometraje que hay que entregar, de hecho, más tarde. Algo que me gustaría, digamos, de haber conocido al tatuador es que él también, pues, es compositor musical. Entonces me envió unas canciones como para que yo viera qué canciones hacían. Y la verdad me impresionó porque son las canciones que sirven para películas, o sea, es que hace música Bandas sinfónica, sonoras. bandas sonoras. Entonces también, digamos, voy a hacer ahorita el proyecto que estoy haciendo de cortometraje, que hubo bastante impresionante, o sea, es una vaina que no pensé que fuera a quedar así porque es que la música pues, cambia todo. Entonces lo chévere es que ya puedo decirle como que Totalmente, aquí yo claro. quiero que todo lo Imagínate, lenguaje puro. que haya coro de tal forma que yo quiero que hayan violines, aquí yo quiero que haya de pronto unas mujeres cantando y cosas así. Entonces es muy chévere porque ya da mucha libertad también de hacer algo muchísimo Sí. mejor. Te fuiste en una libertad creativa maravillosa que me parece hermoso. Y hay una cosa que debemos destacar de todo esto, que aquí, mira, me sacó mejor dicho, la frase que yo iba a decir, lo acaba de escribir aquí Fayer, mejor lo leo de Fayer. Okay. Una de las tantas cosas buenas de ayudarnos entre proyectos fue y sigue siendo que sin darnos cuenta descubrimos los actores y actrices entre proyectos y luego contactamos a esos actores y actrices para otros proyectos. Y yo añado a eso que ustedes realmente han armado un equipo de producción. Y eso es muy importante porque cuando uno se puede, porque con el equipo de producción uno se puede volar, uno puede empezar a armar cosas, entonces uno dirige, el otro pone la cámara, escriben en los guiones y esa producción colectiva es lo que hace que los proyectos crezcan. Que no se queda solamente en la cabeza de uno, sino que esa generación de contenido colectivo es maravilloso. Mira, Sebastián Sánchez Briceño dice Areandina. Supongo que se refiere al lugar donde estudiaste. Entonces tenemos que mencionar y agradecer también a la Areandina, por supuesto, porque ahí te hiciste postproductor, animador y de todo. Y aprendiste el ABC del cine, del audiovisual. Sí. Enhorabuena. Y David Flores Buitrago dice el mejor director y productor. Bueno, vamos que le echamos muchas flores a este muchacho hoy. Muy bien. Y entonces, como su merced no termina de sorprenderme, no, al revés, no deja de sorprenderme, finalmente llega un teaser de esa producción que estás, supongo que terminando para participar en varios, en varios festivales de cine, entre esos espero que el FICFUSA, que lo mandes al FICFUSA y que se pueda concursar. Dura 15 minutos. Pues córtenlo. Entonces, voy a tratar de hacer un corte Tienes que que estaba pensar con mirando perspectiva de. Yo te voy a dar un consejo. Yo esto se lo he dado, este consejo se lo he dado a muchos. Sí. Uno tiene varios cortes. Uno tiene un corte de unos 7 minutos, uno tiene un corte de unos 12 minutos, y si tiene más material, tiene un corte de unos 18 minutos. Porque resulta que los festivales de cine, a quienes han trabajado mucho o han enviado mucho material a festivales de cine, cuando tenemos que programar, nosotros siempre preferimos, los programadores de un festival de cine, un cortometraje corto y muy bueno. ¿Por qué? Porque resulta que un cortometraje de 15 minutos me deja por fuera a otro de 8. Sí. Entonces, a la hora de armar la grilla, uno empieza a ver, pero está muy largo, entonces mejor programemos, en vez de programar uno de 15, programemos dos de 7. ¿Sí me Claro. entiendes? Sí. Entonces, un consejo que le doy, no solamente para participar en el FICFUSA, sino las personas que planifican los festivales, sobre todo de cortometrajes, tienen muy en cuenta el tema de la duración. Porque Sí. es mejor tener varios contenidos que tener uno largo.
Además, para contar una buena historia, hermano, y nosotros que estamos aprendiendo a contar historias y que estamos haciendo el ejercicio del audiovisual, es suficiente un minuto. Es suficiente 8 minutos. Entonces, ahí le dejo esa tareita. Pero a mí me impacta mucho y me sigue impactando el ejercicio poético, narrativo y estilístico que estás haciendo. ¿Quién montó el teaser? ¿Quién fue el editor del teaser? No, yo lo edité. Yo sé que edita todo el día, exactamente. Me gusta porque tiene otra narrativa no clásica. Uh-huh. Así que estás indagando también como en esas narrativas del tiempo. Me gusta. Sí, bastante. Dice, se lo prometí a Marco, jaja, gol, no sé, que son chistes internos, eso dice Edwin, Germán Gutiérrez, Germán, póngase serio, señor. Vamos a ver el teaser, ¿te parece? Para comentar acerca del trabajo, y bueno, y a mi audiencia o a la gente que nos sigue, ya saben que el teaser no se va a ver 100% como tiene que verse, pero yo les prometo que en el futuro... Ahorita cuando, después de verlo, Marco nos va a decir dónde lo podemos conseguir para verlo completito. Y este es un adelanto del próximo cortometraje del señor Marco Antonio Castellanos, nacido en el barrio Emilio Sierra el 25 de diciembre. Quiero contarles la declaración de mi nueva experiencia. Pues vea, pues, fluyó y todo bien. Ah, bueno, perfecto. Fluyó muy bien el teaser. Uh-huh. Bueno, como te digo, es un adelanto. Se ve ya unas búsquedas estéticas, unas búsquedas fotográficas, poéticas. No es un teaser común, es un teaser más bien performático, muy autoral. Sí. ¿Cómo sigue la cosa? No quiero que me cuentes la historia, por supuesto, pero cuéntame cómo fue la producción, cuál es la idea original, hacia dónde vamos, porque lo que me genera, que está buenísimo, que eso es lo que tiene que hacer un teaser, es mucha intriga. Exacto, hacer expectativa. Bueno, la idea, pues, de hecho surgió fue cuando pues, se había ganado la vez pasada, así como en mejor dirección. Entonces, creo que llegamos aquí a la casa también a celebrar, no sé, fue como en esos días o al día siguiente. Y un amigo, que es Anthony, que él pues, también es actor empírico, se le están midiendo, me comentó como que Marco, le tengo el guión para el próximo año, para participar en el Fake Fuser. Entonces, no sé más que no se fue, bueno, ahí miramos. Entonces, me mostró, verdad que es que la historia no es de él, de hecho, es de un amigo, bueno, un conocido que escribió un relato, ¿sí? Es como un tema de estilo thriller, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo como que lo leí, o sea, me contó la historia así por encima, porque estamos todos como borrachos, estamos como en una fiesta, estamos celebrando y todo, y me contó la historia. Esas fiestas que dicen sus amigos que se hacen en su casa. Un poco así. Entonces, me contó la historia y, de hecho, le dije como que, uy, es que en serio estaba muy buena. O sea, es que, es, o sea, pues a mí no sé si me ocurrió algo así. Entonces, yo le pregunté, listo, por los derechos de autor, ¿cómo sería? Y toda la vaina. Entonces conseguimos el contacto del man. Y le preguntamos si podíamos hacer la adaptación así cinematográficamente. Y el man, pues sí, claro, de una. Digo que sí. Y pues comenzamos a hacer el proyecto. Fue bastante tedioso porque es que lo que pasa es que la historia original es bastante larga. Entonces también por eso la duración. Pero igualmente la cortamos muchísimo. Se hizo una adaptación, se cambiaron unos personajes. Aquí hubiera también más personajes femeninos. Y comenzamos a grabarlo en enero del 2019. Uh-huh. Sí, en febrero comenzamos a grabarlo. Pues es que ha sido un proceso bastante largo, lo que pasa es que en serio ya esta vez sí le metió ya muchísimo la ficha, pero es que también ya casi 2 años haciendo ese proyecto. Pero es que estoy encargándome bien de hacer toda la propuesta visual que sea muy, muy impactante. Y mi amigo Anthony me ayudó a hacer el storyboard, entonces también, gracias también hasta la visión también de eso, y pudieron hacer unos planos. Pero lo que pasa es que como yo 2 años haciendo este cortometraje, ha evolucionado bastante, ha evolucionado mucho. Porque también yo le he mostrado escenas a mis amigos, a compañeros de la universidad, entonces me hacen recomendaciones, como que colóquele tal vaina, de pronto lo quite de esto.
también como he visto tantas películas, pues en este tiempo, muchas cosas que he visto como que, uy, esto queda para el cortometraje, entonces vamos a utilizar esto, vamos a hacer esto. Digamos, lo que pasa es que hay muchas escenas como que son todas surrealistas, poéticas, como te has dicho. También fue porque me puse a ver muchas películas como de ese estilo y como que, uy, esto de pronto funciona, voy a utilizar como algo parecido y cosas así. Entonces también ha evolucionado bastante. O sea, en serio ha cambiado muchísimo la idea original. Aunque hay muchas escenas que también sí había pensado cómo iban a quedar y de hecho sí están quedando realmente como yo quería, pues también es bastante chévere, muy bacano. Y Pues pues la producción no solamente se hizo aquí en Fusa, sino también en San Bernardo. Se grabó en el bosque de San Bernardo. Fui con mi equipo de trabajo, amigos, conocidos, así. Fuimos allá todos, como 10 personas allá grabando. Y nos llovió ese día. Se tocó con plásticos cubrir todo. Pero realmente, de hecho, quedó mucho mejor lo que se está grabando. qué lindo esa locación, no lo había escuchado hasta ahora. El bosque de San Bernardo, wow. Exacto, sí, muy chévere. La verdad es muy, muy, muy bueno para grabar allá. Chévere, bueno, tenemos que ir a indagar en esa locación. Pues Marco, me alegra muchísimo que hayamos podido tener una conexión maravillosa, que hayamos podido hablar contigo, escucharte. Y bueno, acá alguien dice que son demasiados halagos, que Marco se queda sin palabras, pero es el mismo Sebastián Sánchez que te manda aplausos y que vitorea. Y David Flores Buitrago dice, sin duda dejará más de una persona con ganas de ver muy pronto ese corto. David Flores es uno de tus actores. De hecho, le aparece de extra. Es un amigo de toda la vida, pero aparece de extra en el Y corto. también en Bolívar aparece de extra, David. Ah, no, él sí no estaba por ahí en esos días. Pues me alegra muchísimo haberte tenido aquí, Marco. De verdad, te deseo lo mejor, te auguro lo mejor. Sabes que las puertas del FICFUSA siempre están abiertas. Escuche lo que le digo, hágase un cortecito de 8 minutos, a ver si puede participar. Todavía tiene tiempo. Me lo imagino ya en 15 días corriendo, porque en 15 días ya cierra. 31 de octubre, ahora sí, ya cierra la convocatoria del 2020. Y pues bueno, ya sabes que las puertas del FICFUSA están abiertas para ti, para tu equipo, para las propuestas audiovisuales que traigas y cualquier tipo de idea de emprendimiento cultural también. Si el día de mañana le da por vender, no sé, no se me ocurre, Marco, porque aquí usted es el que tiene unas ideas voladas. Pero ¿sabe qué me gusta, Marco? Esa idea que tiene de lo de la performance y la música y el body painting, me gusta mucho, me gusta mucho. Así que vaya contando conmigo para cualquier locura que vaya a querer hacer por ahí relacionado con eso, porque me gusta y me llama la atención. Y bueno, y te deseo de verdad muchísimos éxitos, todos los éxitos. Y yo sé que todo lo que has logrado lo has hecho con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, te has preparado, has estudiado, ya eres postproductor con un título. Y acá David Flores dice, el esfuerzo vale la pena totalmente. Pues sí, así es, el esfuerzo yo creo que vale la pena y qué lindo poder contar estas historias de estos jóvenes sub 30, como te decía ayer, gente sub 30 que está haciendo audiovisual y que está haciendo y que está buscando locaciones. Me sorprende también lo del Bosque San Bernardo y que está contando las historias de nuestra región, en nuestra región, con actores, actrices de nuestra región. La verdad que ese es el propósito inicial y fundacional del FICFUSA y ustedes están siendo unos grandes representantes de esos deseos y de esos objetivos. Gracias, muchas gracias. Gracias por participar en el FICFUSA, gracias por abrirnos las puertas de tu finca allá en Los Sauces, por contarnos un poco tu historia. Y pues bueno, muchísimos éxitos. Bueno, muchas gracias, Natalia. En serio, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá. Gracias a ti. Y recuerda que seguimos en el FICFUSA y que si tienes amigos, conocidos, gente a quien le puede llegar a interesar ayudarnos aquí con toda esta campaña que empezamos el día de hoy para que apoyemos al FICFUSA y que esto crezca como un emprendimiento realmente creativo y cultural, bueno, pues ahí estamos. Mira, vamos a despedirnos con un saludo final de Fire. Seguir grabando para nunca dejar de mejorar. Teoría muchos tienen, pero la práctica es sin duda la que pule los diamantes. Cineastas. Así es, sí señor. Yo soy también de las que dice, bueno, de la par de la formación tiene que ir la práctica, porque qué tal uno se quede ahí solamente leyendo libros y la Sí, acción. Entonces, exacto. cámara y la acción, vamos. Listo. Éxitos, mi querido. Yo por aquí me despido de todos ustedes.
Muchísimas gracias por haber estado ahí. Recuerden que el FIC FUSA ahora va jueves y viernes, 6 de la tarde, hora colombiana, y que estamos expectantes, porque las programaciones de noviembre y de diciembre vienen súper, súper, súper nutridas y con muchas sorpresas, pero sobre todo y siempre destacando los hechos, realizaciones, realizadores y realizadoras, actrices, actores de nuestra región del Sumapaz a través de la categoría Un Hecho Corto, que es la categoría que en este momento nos tiene más contentos, mejor posicionados y que nos ha hecho este favor de abrirnos las puertas de la provincia del Sumapaz, y Dios quiera que también nos haga el favor de abrirnos las puertas de Cundinamarca y de muchos territorios más que quieren ser contados a través de la pantalla del FIC FUSA. Muchísimas gracias, los dejo con más musiquita, con nuestras redes, conéctense y recuerden que en nuestro canal de YouTube están todos los cortometrajes hechos en la región del Sumapaz por estos jóvenes. No dejen de suscribirse y activar la campanita en el canal de YouTube del FIC FUSA. Chao, las 7:01 en Colombia, 21:01 acá. Despunta la aurora que se empina en la montaña y aparece desnuda la mujer enamorada. Es la doncella como una estrella, lasciva y hermosa, ardiente como el fuego, y ella empieza a coquetear. Fusa Katana altivo y sereno, contempla muy quedo, en sus telúricos senos hay fuerza para pecar. Mi ninfa preciosa, mi diosa morena, ¿por qué te me escondes y sabes que yo te quiero? Cura mis desvelos, que me estoy muriendo, mi linda princesa del valle del Sutana. En los farallones, cuando el sol vaya muriendo, yo estaré en tus sueños y en tu cuerpo de mujer. Mi diosa, dame la miel de tus besos, quiero contarle al mundo toda mi felicidad. Que te abrace, yo soy tu Fusa Katana. Y hermosa.